La Iglesia ha hecho por mí muchas cosas. Soy prácticamente eso. Fui formado por ella. Entonces, me sentí obligado a devolverle algo y una forma de hacer esa devolución me pareció que sería bueno averiguar la historia. Buenos días. Aquí vamos a presentar el libro de Joaquín Guirao Satorres. Bien, entrado simplemente para decir quiénes sois y qué vais a hacer. Joaquín Guirao Satorres, aquí, a mi derecha, y don Enrique Higueras Lambea, director de Cáritas de Fraga. ¿Es correcto? Cáritas Parroquial de Fraga. Parroquial de Fraga, muy bien. Y don Joaquín Guirao Satorres, él es el que ha escrito, el autor de este libro, El Priorato de San Pedro de Fraga, dona este libro a Cáritas de Fraga para recoger algún dinerito. ¿Es eso correcto? Correcto, correcto. Muy bien. Pues ahí estáis. Podéis presentar el libro, tú que eres el autor. Adelante. Bueno, pues como decía, yo me impuse como un deber moral mío para con la parroquia, o con la Iglesia en general, ¿no? El escribir algo sobre ello, sobre Fraga. Ya he escrito un libro sobre Miralsot, que es mi otro gran amor, que es donde yo he nacido, una aldea que está junto a Fraga. Bajo el título Miralsot, pueblo de Aragón, se publicó hace como 2 años y medio, y luego me puse a escribir esto. Naturalmente este libro está sacado prácticamente en un 80% de los libros de visita que hacían los delegados episcopales, de forma periódica a las parroquias. Era una forma de controlar. Esos libros de visita se encuentran en el archivo de la Catedral de Lleida. No están todos, lamentablemente, pero hay los suficientes como para decir, esta es nuestra historia. Por ejemplo, el primer libro es del año 1361, en la época de Pedro el Ceremonioso. El segundo libro ya es 100 años después. El tercer libro, de los existentes, ya es del año 1551. Y a partir del 1600, ya con regularidad hay bastantes más libros. A veces del siglo XVIII, por ejemplo, hay bastantes. Cada vez hay más información. Cabe decir de que la información de los primeros tres libros está en latín, tiene dificultades enormes en la lectura, no ya en la interpretación, sino en la caligrafía, en la lectura de los mismos. Es decir, llevan mucho trabajo. Entonces, cuando vi que todo lo que había, me dediqué a transcribirlo, a enfrentarme a la lectura complicada y luego transcribir para que a través de esos libros veamos la historia del cristianismo en Fraga a través de lo que se llama el priorato. Al principio insisto mucho en que el obispo de Roda de Sávena, luego de Barbastro, sus canónigos y el clero del Pirineo, siempre, cuando se referían a Fraga, siempre decían: cuando Dios nos quiera o nos conceda las tierras de Lérida y Fraga, siempre como algo a lo que ellos habían aspirado, pero que por nuestros pecados Dios todavía no nos los da. Naturalmente hubo un momento en que sí se los dio, o al menos la historia así nos dice. Año 1149, el Islam entrega las tierras estas, tierra de Lérida, tierra de Aca. El año anterior, 1148, entregó Tortosa y su territorio. Entonces, naturalmente, el obispo de Roda y Barbastro se instala en Lleida y rápidamente anda a hacerle frente a un problema. Este es un terreno islamizado. Aquí cristianos hay, pero pocos. Entonces vienen gente de arriba, de la Noguera, de la Ribagorza catalana y aragonesa. Bajan mucha gente hacia aquí para cultivar las tierras. También se quedan aquí los que eran de religión islámica. Pero entonces hay un problema muy serio. Los cristianos tienen que demostrar que su religión, su fe, es poderosa. Y naturalmente se organizan. Y el priorato de Fraga le corresponde
como quien dice, recoger los diezmos, todo para el culto, en pueblos como Peñalba, Candasnos, Torrente, Velilla y todo el término de Fraga, que incluyen 5 aldeas. Monraro, Mira el Sol, en la huerta. Y en el secano estaba Cardel, y luego Torre Blanca, allá por cerca de Candasnos, y antes de Torre Blanca está lo que ahora llamamos las Ventas del Rey. Antiguamente era, el nombre era Buars. Entonces, desde Fraga se monta sobre todo el culto. Es muy importante entender que el cristianismo, su eje vertebral es el culto. Y el culto es el altar mayor de San Pedro de Fraga. Está San Miguel arriba, pero la clave, el priorato se monta en el altar mayor de San Pedro. O sea, sí, que este libro, ¿tú qué has hecho con él? ¿Lo has hecho y se lo pasa? Está escrito, sí. Tiene 210 o 200 y algo de páginas, 214, 15, y esto, naturalmente, yo a... después de descontar los costos parciales, el libro queda a disposición de la Cáritas. Primero se lo ofrecí al, ¿cómo se llama? Se lo ofrecí al párroco, pero él me dijo que no era posible, que mejor se lo quedara Cáritas. Mi interés era que este libro se vendiera en la puerta de la iglesia, porque cuando un turista va allí encuentre un libro sobre esa iglesia que hoy entra en la Fraga y nadie sabe el origen de nada. Bien, y don Enrique, que acepta recoger este libro como donación a Cáritas, ¿lo va a poner a la venta o está a la venta? ¿Dónde se puede comprar y cuánto vale? De momento nosotros ya tenemos una caja de estos libros en Cáritas y hemos ido vendiendo. Vamos vendiendo, o sea, tenemos vendidos ya unos cuantos, y queríamos, pues, por ejemplo, hacer alguna asamblea o alguna cosa y decirlo a toda la parroquia para que vayan adquiriendo este libro. Y en eso estamos en esta... Alguna idea. ¿El día 23 estaréis en algún sitio? Bueno, de momento no hemos pensado todavía aún, pero podría sí, ser. Sí, yo tengo interés en estar y firmar los libros. Yo me comprometo a estar allí durante la mañana, un tiempo que haga falta, y a todo el mundo que quiera llevar la firma del autor, pues yo se lo firmaré de mucho gusto. ¿Por qué? Porque se trata de saber nuestra historia. Ahora, el priorato se creó con la conquista 1149 y se acaba el año 1851. En esa época se acaba el priorato de Fraga, el de Barbastro, el de Monzón, el de Tamarite y también el de Rodo de Sávena, la madre de todas las batallas. De allí viene la fe cristiana, a nosotros nos viene de allá. Así que, ¿qué podemos decir? Que estaremos en el Segoñé, hemos de estar en el Segoñé para que si quedan por vender 100 libros, se vendan los 100. ¿En el Segoñé o dónde se celebra esto? ¿Posiblemente en el Segoñé o en Juan Carlos? Dependerá, ¿no? Sí. Del ayuntamiento. No, yo creo que siempre se hace en el Segoñé. Yo creo que en el Segoñé nos podremos buscar un rinconcito para que, si nos quedan un centenar, que creo que quedan más de un centenar, sí, deben quedar quizás 120 o por ahí, de libros, se vendan todos el día 23. ¿Por qué? Porque es dinero para Cáritas. La parroquia no lo quiso, es dinero para Cáritas. Dejémonos estar de tonterías. 10 euros los puede pagar cualquiera, que es el precio que ponemos. Y después, sencillamente, el que lo quiera, que yo se lo firme, yo se lo firmaré muy a gusto, porque el que conoce esto, conoce Fraga. Y el que no conoce esto de Fraga, conoce muy poquito. Porque nosotros no somos un país musulmán, somos un país cristiano. Aunque no vayas a misa. La iglesia de San Pedro, de San Miguel de Arriba, que han hecho todo lo que han hecho, pero no se entiende nada. Pues muy bien. Me parece que don Enrique estará muy contento en poder hacer esto, de poder vender este libro en favor de Cáritas, que hace cosas estupendas, por supuesto, muy buenas para mucha gente en Fraga. Así es que quizás lo vamos a terminar aquí, si os parece, ya estará presentado. Y sí, que vayan donde esperamos la colaboración. Más yo creo que ya hemos dicho lo principal, hay que leerlo. Sí.